Buenos días. Vengo a depositar lo más valioso que tengo. Mi confianza. Me contaron que aquí pueden hacerla crecer. Claro que sí, señor. Bienvenido. Confiar trae beneficios. Miles de personas se acercaron, creyeron y se convirtieron en socios de Confiar. Gracias a su compromiso, hoy todas ellas reciben beneficios que mejoran su calidad de vida y la de sus familias. Me gustó este cuento. Me asocié, pedí la tarjeta y por eso tengo descuento por mis compras en los establecimientos comerciales. Yo me asocié porque apoyan la cultura y hacen libros. Yo me asocié, participé y me gané una beca. Y ahora estudio lo que siempre soñé. Por donde lo mires, Confiar trae beneficios. Te esperamos para que también sientas la diferencia. La diferencia está en confiar. Ejercer la medicina veterinaria y la zootecnia con idoneidad, compromiso y ética profesional es proteger la salud de nuestros animales y la producción alimentaria para la comunidad, al servicio de la sociedad. El registro profesional es nuestra mejor garantía. Exígelo ya, es tu derecho. Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia. Titulares en Uninoticias. Este domingo 11 de agosto, gran ensamble musical entre las bandas sinfónicas de Cozumel, México y la Unión Antioquia. El 11 de agosto de 1813, Juan del Corral proclamó la independencia de Antioquia. La unidad móvil de Confama ayuda a las personas de la región a buscar empleo. El sagrario del Templo Parroquial de la Unión está siendo renovado por parte del maestro Juan Carlos Gómez. En el municipio de Nariño avanzan grandes obras de infraestructura que son impulsadas por la administración municipal. La Escuela de Artes y Oficios del municipio de la Unión cumple 4 años fortaleciendo el conocimiento artístico y cultural de los unitenses. Festival de Música Green Moon Fest, un espacio cultural para los jóvenes de la región. Esto y mucho más en Uninoticias. Este domingo 11 de agosto no se pierda la presentación musical del ensamble de las bandas sinfónicas de Cozumel, México y la Unión Antioquia. Pues está todo muy bien, o sea, los chicos no conocían Colombia, no conocían Medellín, ni la Unión, ni nada, ¿no? Y para ellos es un viaje muy gratificante, no solo como músicos, ¿no? Sino porque están conociendo otra cultura y pues están encantados, la verdad, están maravillados. Un poquito de frío sentimos, ¿no? Pero la comida muy bien, pues sabemos que se come muy bien aquí en Colombia. Y la gente nos parece pues muy amable, ¿no? Bueno, este evento se logra a partir, pues desde que el año pasado empezamos a trabajar en este evento. Primero hicimos parte nosotros en el país de México, fuimos pues a hacer un concierto de conmemoración a los 500 años de la llegada de los españoles a esta isla. Desde ese momento empezamos pues como a trabajar con la idea de que ellos pudieran venir acá y hacer pues como ese proceso de intercambio, de nosotros ir, de que ellos vinieran. Y desde el año pasado venimos trabajando, pues en Cozumel se viene trabajando muy fuertemente, pues recogiendo recursos para venir. La alcaldía municipal de acá, de nuestro municipio, pues ha estado muy pendiente y ha estado al tanto de todo este proceso. La Corporación Unidos por la Música, y así logramos pues que la banda de México estuviera hoy acá cumpliendo su sueño, como nosotros lo cumplimos el año pasado. Cerca de 100 personas estarán presentando las interpretaciones musicales al estilo mexicano y colombiano. De allá venimos como 33 y los padres de familia que nos acompañan, más los chicos de aquí de la Unión. Al final nos vamos a juntar alrededor de unos 98 o 100 músicos, tengo entendido. La idea de nosotros es presentar un gran ensamble el domingo 11 acá en el Teatro Real, que es un ensamble. Vamos a juntar las dos bandas y vamos a interpretar dos obras, una de pues como de ámbito mexicano que nos presentan ellos de su música, y otra obra de Colombia
que tiene varios ritmos colombianos, que la idea es poder compartir la música y todas las culturas pues que tienen esos dos países. Obviamente pues hacemos una serie de ensayos antes, acabamos de terminar uno, el jueves nos estaremos reuniendo nuevamente para hacer pues nuestro último concierto el domingo a las 7 de la noche acá en el Teatro Real. En este caso es de nosotros, México va a ofrecer medio concierto el domingo aquí en el teatro, y la banda de aquí pues música de aquí, ¿no? Y pues después tocamos, ensamblamos dos obras, una de aquí de Colombia y otra mexicana, que vamos a tocar todos juntos. Para los artistas mexicanos es una grata experiencia y un sueño cumplido el visitar el país colombiano. Pues la verdad, La Unión es un lugar muy bonito, nos han acogido súper bien, nos han recibido muy bien, todos han sido muy atentos con nosotros y la verdad estamos muy contentos de estar aquí. En lo personal, es una muy bonita experiencia y muy enriquecedora también. Bueno, pues para algunos de mi agrupación ha sido la primera vez que salen del país, entonces venir a un lugar bonito, tan bonito como Colombia y con gente tan, tan acogedora, ha sido una experiencia. Aún tenemos poco tiempo, pero realmente el poco tiempo que llevamos ha sido muy placentero. Realmente La Unión es un lugar donde pues para nosotros es muy frío, porque nosotros venimos de un lugar donde hay mucho calor, entonces pues el cambio drástico así pues como nos afectó un poquito, pero realmente estamos muy felices y entusiasmados de poder estar aquí, de poder cumplir un sueño que nosotros desde hace un año queríamos. Realmente al estar con los compañeros de este municipio es algo increíble y pues para nosotros pues es algo especial. Recuerde que el concierto será este domingo 11 de agosto en el Teatro Real y tendrá una donación de 5,000 pesos por persona. Bueno, una invitación muy especial para toda la comunidad, no solamente de La Unión, sino de todo el Oriente Antioqueño, que nos acompañen. Para nosotros es muy importante tener esta agrupación acá, ya que nos recibieron pues el año anterior. Causa mucho impacto en nuestro municipio, en nuestra región. La idea es seguir creando lazos de hermandad, lazos culturales, donde pues podamos seguir compartiendo toda nuestra cultura y nuestra música. Sí, sería un placer para nosotros que asistieran aquí al teatro, no solo por nosotros que venimos de México a tocar con los chicos de acá, sino porque efectivamente pues los chicos de aquí de La Unión pues tienen mucho talento. Sería maravilloso que las personas que no los conozcan se acercaran y pudieran conocerlos y el talento que tienen, ¿no? Y les invitamos a todos de parte de la Banda Sinfónica de Cozumel a que este domingo nos acompañen en el teatro, porque vamos a estar presentándonos las dos agrupaciones. Les va a gustar muchísimo. Los invitamos a la gente de este municipio al próximo concierto este domingo, donde se presentarán las dos agrupaciones, la mexicana de Cozumel y la de aquí de Colombia. Les invito a cada uno de ustedes para que puedan venir este domingo a las 7 en el teatro, para que nos puedan acompañar y pues puedan igual acompañar a La Unión. La Banda Sinfónica de La Unión tendrá otras presentaciones a nivel departamental y nacional durante los meses venideros. Bueno, con la Banda de La Unión, pues esta semana estamos, como lo dije anteriormente, cumpliendo pues como el compromiso de estar con la banda de Cozumel, México. Ya para la banda se vienen varios compromisos. El más próximo es en 20 días, estaremos en el concurso nacional de bandas infantiles en Viterbo, Caldas. Y en el mes de noviembre estaremos haciendo una pequeña gira en los Llanos Orientales con la banda juvenil, donde estaremos haciendo un concierto en Yopal, Casanare, y un encuentro de bandas en Agua Azul, Casanare. Muy bueno, me encanta. De hecho, yo ya conocí a Colombia y eso es una tierra que me gusta muchísimo. Pienso que en Colombia pues hay mucho talento. En el año 1813, los patriotas locales comenzaron a temer que los españoles los atacaran desde Popayán y decidieron nombrar al momposino Juan del Corral como dictador para preparar la defensa de la región. Del Corral proclamó el 11 de agosto de 1813 la independencia absoluta de Antioquia. Libertad.
sobre la azul a la espera. Al huracán porque silba con libertad en la selva. Gracias que mis mayores me dejaron por herencia. Me quiero porque a sus golpes libres acentos resuenan. Oh, libertad que perfuma las montañas de mi tierra. Deja que aspiren mis hijos. Honorosa presencia. Oh, libertad que perfuma. Oh, libertad que perfuma. Las montañas de mi tierra. Deja que aspiren mis hijos. Deja que aspiren mis hijos. Diego Alejandro Restrepo, abogado especializado en familia, laboró como comisario de familia en el municipio de La Unión por 14 años consecutivos. Más de 1.500 deportistas se esperan en la media maratón para la versión número 11 a realizarse el día domingo 11 de agosto. Se llegó el 11 de agosto, la versión número 11 de la media maratón. Venimos trabajando con todo, preparándonos con todas las ganas. El equipo humano del INSERDE viene trabajando no solo esta semana, sino desde ya hace muchos meses venimos organizando la parte logística y todo lo que compete para este gran evento. Podemos hablar de una cifra de 1.000 deportistas inscritos que van a participar. Esperamos esta semana, por lo general la última semana mucha gente se inscribe, esperamos llegar a la meta de los 1.500, que es para lo que estamos preparados. Tenemos ya países confirmados que vienen con tiquetes aéreos y demás. Tenemos Kenia y Etiopía, México, Ecuador, Perú, Venezuela. Viene una delegación de, no son atletas élites, pero sí viene una delegación importante de Panamá, que son atletas aficionados, pero también nos va a acompañar. Y lógicamente los atletas colombianos, que según nuestro asesor Juan Carlos Cardona, dice que es de las competencias en Colombia, que va a tener un gran cartel. Pues ya salieron pues los que estuvieron en Panamericanos en la semana anterior, varios de ellos incluso van a estar acompañando y muy esperanzado en que los atletas de locales tengan una muy buena representación y que ojalá sean ellos los ganadores. En el año 2018 participaron 1.050 atletas y para esta versión esperan superar la cifra. Este domingo se vivirá esta fiesta deportiva por las calles del municipio y han realizado cambios para el recorrido. No será el mismo del año anterior. Lo único que cambia al anterior, a los de las versiones anteriores, es que no vamos a utilizar la circunvalar para que la movilidad para los otros municipios no se vea afectada. La central integradora va a tener su funcionamiento normal, la carrera no va a interferir sobre su funcionalidad. Y bueno, no, sale del Centro Comercial Viva, llegando de nuevo al Centro Comercial Viva, así rápidamente barrios que va a tocar, se viene por la carrera 13, o sea, por el Bull, va a salir por el sector de la UAI, Plaza de Mercado, Plaza Principal, el sector de la carrera 20 San Cayetano, antes de salir a la circunvalar, regresa al Parque Principal, sube hasta el Bernardo Uribe Londoño, de ahí baja por la 19 hasta Cotrafa, sube a Cuatro Esquinas, va hasta Payuco, la lleve Payuco hasta la entrada de las Acacias, de ahí se regresa a la Santa Cruz, le hace un recorrido periférico a la aldea, de nuevo sale por la vía al hipódromo, sale a la Plaza de Mercado, va hasta la Glorieta que va hacia la Unión, se regresa y ahí en lo que es conocido por los ponchos, Muebles Hermes,
de nuevo regresa al centro comercial Vía. Este sería el recorrido de los 11 kilómetros y para los 21K sería hacer dos giros y en cambio para los 5K sería más sencillo. Llega hasta el parque principal y se regresa al punto de partida. A la comunidad que salga, que disfrute, que anime los atletas, que nos ayude. Estamos haciendo una invitación a las personas que viven en las calles o vías por donde va a pasar la carrera, que coloque una bandera, unas bombas, no sé, pero que vivamos este gran evento. Es un evento de ciudad, no es simplemente para los atletas. Ojalá que volvamos esta actividad una fiesta, que lo disfrutemos. La carrera inicia a las 7:45 de la mañana y esperamos a las 11 de la mañana ya tener normalidad en vías y haber terminado este gran evento. La unidad móvil de Confama, que ayuda a las personas a buscar empleo, llega a todos los municipios del departamento de Antioquia. A nivel de todo el departamento de Antioquia, la unidad móvil de Confama se traslada por todos los municipios semanalmente a ofrecer a las personas que se quieran vincular al servicio público de empleo el registro de la hoja de vida, y también les damos una orientación ocupacional para enseñarles cómo a través de la plataforma pueden buscar empleo. Hay vacantes a nivel nacional y la idea es que todos se puedan registrar y puedan utilizar la plataforma como un método, una estrategia para buscar empleo. Miles de personas se inscriben en esta plataforma, que a la vez es muy versátil para su visión. O sea, digamos que la unidad móvil se ubica en un punto estratégico del municipio y pues por medio de la convocatoria que también hacen los gestores de cada municipio, entonces va llegando la gente. Realmente sí hemos tenido mucha acogida. Esta unidad móvil de Confama visita constantemente todos los municipios de nuestro departamento. Bueno, directamente desde regiones como tal, que es el departamento que nos lidera a nosotros, ellos son los que hacen la gestión inicial, hacen pues como una avanzada a los municipios anteriormente y con los gestores se hace como toda la convocatoria. Son muchas vacantes, por ejemplo, muy operativas, entonces operarios de producción, también de pronto en temas administrativos, auxiliar de servicio al cliente, auxiliar de archivo, asistentes administrativos, vacantes realmente en todas las áreas, operativos, administrativos, comerciales y también como a nivel profesional también hay muchas vacantes a nivel nacional. La unidad de empleo estuvo en el municipio de La Unión con buena acogida por parte de la comunidad. Muy buena, pensamos que de pronto iba a ser un poco suave porque las veces anteriores que habíamos venido como que no habíamos tenido mucha gente, pero ahora pues esta semana, desde ayer que estamos, nos ha ido súper bien. Ayer tuvimos la agenda llena todo el día para la orientación laboral y sí hubo muchos asistentes. Lo primero que hacemos es verificar si ya están registrados en la plataforma. Si ya están, pues les hacemos la actualización de la hoja de vida, y si no, los registramos pues como con su documento de identidad. Es el único documento que tienen que traer, no tienen que traer hoja de vida, sino solamente el documento de identidad. Y ya luego de hacer el registro o la actualización de la hoja de vida, verificamos que no tenga orientación ocupacional y les hacemos la orientación. Ya pasarían al bus donde estamos los psicólogos del centro de empleo y les hacemos la orientación laboral. Además del aula móvil, en las oficinas de Confama también puede inscribir su hoja de vida. Pueden ir a la oficina principal, digamos que aquí en La Unión está allí en el parque, ahí también pueden hacer el registro de su hoja de vida, o también, pues no solamente para empleo, sino las personas que ya estén afiliadas a la caja, pueden acceder ahí pues como a los servicios de la caja, créditos de vivienda o subsidio de desempleo también, u otros servicios de la caja de compensación. El sagrario del Templo Parroquial de La Unión está siendo renovado por parte del maestro Juan Carlos Gómez, un experto en arte religioso del departamento de Antioquia. Con el arte religioso lleva ya más o menos por unos 30 años. He participado en muchas parroquias, Marinilla, Guatapé, el santuario, y ahora estamos aquí en La Unión. Para este artista, llegar a ser un experto en imágenes religiosas tuvo que pasar por varias experiencias de vida. Yo lo aprendí... No, a mí no me gustaba el arte. Yo antes fui una persona común y corriente. Trabajaba un granero, el granero de mi papá. Después pasé a trabajar en un almacén. Ya después me fui para el valle en busca de fortuna. Por allá se me murió un hijo. Eso me desubicó. Ya volví a Marinilla. Y ya yo antes me dedicaba a arreglar carros, o sea, arreglaba lanchas, carros, porque trabajaba la fibra de vidrio.
Después de eso fue que ya empecé a ver que con la fibra de vidrio se podían hacer muchas cosas y empecé a sacar figuritas religiosas, pero a copiarlas. O sea, sacaba moldes y los copiaba y ya las vaciaba. Ya después tuve la oportunidad de conocer a un gran maestro, Alfonso Vieira, él me dio unas clasecitas de escultura, ya por ahí me fui metiendo, y ya hasta el momento de hoy que estoy en lo del arte religioso y me gusta y me encanta. El sagrario de nuestra parroquia tendrá una imagen más ornamentada y llamativa para los fieles. Trabajo en sí, por lo que estoy yo aquí, es por la ornamentación que le vamos a hacer a la parte donde se va a trasladar el sagrario. Yo vine aquí al principio, vine pues con ideas propias, y ya después empecé a observar el templo, el retablo, todo eso, y dije yo, no, aquí lo que hay que hacer es una unidad, que lo que vayamos a hacer no distorsione lo que ya hay. Entonces saqué cositas del altar, de los altares que hay a los lados, los uní y ahí es donde estamos trabajando, ya para hacer lo que es la ornamentación y el altarcito donde va a quedar el sagrario. Aquí va a quedar como una pequeña capillita, pero esa pequeña capillita no puede distorsionar lo que ya hay, o sea, tiene que ir formando toda una unidad, o sea, hay que coger partes del altar, o sea, digamos las columnas que no sean diferentes a las que ya hay en el altar, porque entonces eso se volvería ya un mercado persa, muchas cositas por aquí, muchas cositas por allá, y le roba la unidad a la iglesia, al mismo templo. Bueno, inicialmente se trabaja la madera como base, y ya la ornamentación pues se hace en fibra de vidrio. Yo mismo modelé aquí la ornamentación, se sacaron los moldes, y esa ornamentación toda va a quedar propia de aquí de la Unión. Lo que hay aquí no se va a ir para otro lado, eso queda de ustedes aquí. Digamos, por ejemplo, la ornamentación que se sacó para el altarcito, eso va a quedar aquí, propio de la iglesia. No se sacaron moldes, sí, pero son moldes que se destruyen. Ya moldes, ya eso no sale de aquí. Para el santo de esta semana, vamos a hablar de un gran acontecimiento que se celebra el 6 de agosto. Y es que nuestra iglesia celebra la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. A veces, como no es una fiesta que coincide con domingo, que no le hacemos como mucha bulla, nosotros la desconocemos, pero todos los 6 de agosto se celebra la transfiguración. ¿De qué se trata la transfiguración? De hecho, es el cuarto misterio de los misterios luminosos. Es Jesús que se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y que va camino a la montaña y allá se transfigura. A un lado, nos narra el Evangelio de San Mateo, aparecen el profeta y al otro lado Moisés. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús está mostrando ese momento de gloria a sus discípulos. Pero también algo muy, muy bonito, y es que se escucha una voz del Padre que dice: este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Eso impacta muchísimo a los apóstoles, y este Pedro le dice a Jesús: Jesús, hagamos tres chozas. Esto está aquí muy bonito, es un momento muy, muy especial, donde los mismos apóstoles no querían salir pues de ese momento tan grande donde Jesús revela su gloria. También en esta fiesta podemos escuchar esta narración donde él les habla de lo que le va a suceder, que va camino a Jerusalén y que tiene que prepararse para su pasión, muerte y la resurrección, cosa que los mismos discípulos no podían entender porque era pues para ellos algo muy difícil que su maestro llegase a padecer. ¿Qué sentido tiene pues la transfiguración? El sentido para un católico es reconocer que Jesús muestra su gloria, que Jesús a los discípulos les da ese mensaje de divinidad, que Él es humano pero que también es divino. Pidámosle hoy a Jesús que, a ejemplo pues de esta transfiguración, también nuestra vida se transfigure, porque el Evangelio narra que sus vestidos se volvieron blancos, pero que era un blanco como transparente que nadie podía describir este momento tan importante. Pidámosle entonces a Jesús que con este gran ejemplo nuestros corazones, cada vez que nos confesemos, que pidamos perdón,
queden así transfigurados, blancos, para estar en unión con el Dios del amor y de la misericordia, y que también nosotros tengamos una conciencia limpia para no juzgar tanto a nuestros hermanos, que podamos ver también la grandeza, esa obra creadora de Dios en nuestro hermano antes de juzgarlo o hablar mal de él. El Evangelio de hoy domingo, del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo del 12, versículo del 32 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas, vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para que abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué horas viene el ladrón, velaría y no le dejarían abrir un boquete en casa. Lo mismo, vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y beber emborrachándose, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y lo hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que no conociendo la voluntad de su señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tarjeta de crédito Confiar es diferente. Te da una de las tasas más bajas y cuenta con un gran respaldo. Pero la verdadera diferencia está en que cuando la pasas, también le pasa algo bueno a los demás. En Confiar, el dinero se invierte en los asociados, en los ahorradores y en la comunidad. Por eso piénsalo. Si vas a tener una tarjeta, que sea diferente, buena para ti y buena para los demás. La diferencia está en Confiar. Andy Music es un grupo de música crossover del municipio de Sonsón. Sus canciones hacen parte de un gran espectáculo digno de admirar. Yo me voy a cuidar leña verde para hacer una hoguera y en ella echar, quemar tu cariño. Recoger de este amor las cerizas y después arrojarlas al viento y
saber que no queda de ti, que no queda de ti siquiera el recuerdo. Se curan de todos los males con nuevos amores. Por eso hoy te marchas, por eso hoy me marcho, sin que pase nada. Porque estas cenizas yo las tiro al viento, para que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo. Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores, solamente se curan de todos los males con nuevos amores. Por eso hoy me marcho, por eso hoy te marchas, sin que pase nada. Porque estas cenizas yo las tiro al viento, para que no quede, para que no quede de ti ni el recuerdo. Gracias. Uninoticias visitó al municipio de Nariño, Antioquia. En esta localidad del suroriente antioqueño avanzan grandes obras de infraestructura que son impulsadas por la administración municipal. Les comparto pues que con el convenio que hicimos con la gobernación de Antioquia vamos a realizar 6.35 kilómetros de placa huella. En el momento hemos realizado 1.350 metros. La idea es que para finalizando el mes de octubre podamos cumplirle a la comunidad con este proyecto tan importante. Los 5 puntos en los que estamos realizando esta placa huella es en el corregimiento de Puerto Venus, vamos a hacer 2 kilómetros, en la vereda Valsora vamos a hacer 1 kilómetro, en la vereda San Pedro Arriba otro kilómetro y en la vereda del Llano otro kilómetro. Estamos también terminando el tema de la cancha sintética, que ya el secretario de Educación nos va a compartir un poco más del tema. Estamos realizando el tema del gas, estamos abriendo pues la oportunidad para la gente del municipio, vamos a brindarles que les llegue el gas por red. Estamos también, hace unos 2 meses terminamos de organizar una placa deportiva en la vereda del Palmar, una inversión de unos 65 millones de pesos, todo esto pues para la comunidad de la vereda del Palmar y Santa Rosa. Nariño es denominado como el Balcón Verde de Antioquia, un municipio rico en afluentes hídricos, además de su potencial turístico. La idea es, como lo decía antes, el tema de placa huella, estamos pensando terminarlo finalizando octubre o mediados de noviembre. Estos 6.35 kilómetros estarían para esta fecha. La cancha sintética, pues la idea es inaugurarla en el mes de noviembre, principios de diciembre, con la Copa Badejupa. Contarles un poco acerca de las actividades, de los programas, de los proyectos que se vienen ejecutando en el municipio de Nariño, Balcón Verde de Antioquia, en esta administración de Carlos Arturo Marín, por el Nariño que queremos. En este momento se está iniciando la intervención de la S Hospital en una primera etapa. Estamos construyendo allí 2 plantas en las cuales pues estamos ampliando los servicios de la S Hospital San Joaquín, y de igual manera se tiene ya
un segundo proceso, ya una segunda etapa que está prácticamente lista también para iniciar. Tenemos también una obra importante que tiene que ver con la intervención de la Plaza de Ferias, que está ubicada allí en el sector La Milagrosa. También una importante inversión que se va a hacer allí de reestructuración, de intervención. Va a contar con un buen mantenimiento, donde se van a ampliar los espacios de este importante espacio ganadero. En el área de educación podemos contar que tenemos en el momento 30 sedes educativas intervenidas. Nos habíamos propuesto durante este cuatrienio intervenir 30 sedes. Yo creo que estamos cumpliendo con la meta. Ya durante lo que resta de este año estamos en proceso de intervención de las últimas 7. La cancha sintética es un proyecto muy bonito que tiene que ver con la intervención, la adecuación de la cancha de fútbol que en este momento pues estaba en piso de tierra. Ya con este proyecto, con unos recursos que llegan de regalías que son destinados única y específicamente para la parte deportiva, se destinó para organizar y para intervenir este espacio deportivo, en el cual esta administración municipal va a entregar una cancha de fútbol sintética con todas las especificaciones técnicas. Yo creo que nosotros, los jóvenes, los niños, los adultos del municipio, merecen también espacios deportivos adecuados, donde ellos puedan disfrutar y donde puedan de igual manera hacer sus actividades deportivas. Con la ayuda de Dios, esta propuesta, este proyecto, tenemos pensado entregarlo con la ayuda de Dios más o menos en el mes de noviembre. La intención es que esta administración le pueda entregar este regalo a los deportistas del municipio de Nariño. Hay un proyecto muy bonito que tiene que ver con otro espacio deportivo en una vereda llamada El Palmar. Es una construcción prácticamente de un espacio deportivo, de un escenario deportivo, en el cual tuvo incidencia la comunidad. Esta obra yo le doy mucha relevancia, es por el trabajo comunitario que allí se realizó, porque prácticamente la administración municipal lo que hace es entregarle el material a la comunidad y la comunidad es quien aporta la mano de obra. Podemos hablar de una obra de más de 200 millones de pesos si la vamos a valorar con todos los costos, con la mano de obra incluida. Pero la administración prácticamente aporta unos 60, 66 millones de pesos y la comunidad es quien ejecuta la obra. Entonces lo bonito de esa actividad es como la comunidad, y no solamente la comunidad del Palmar, sino otras comunidades como el Santa Rosa, el Jalmín, Ubital, se vinculan a la construcción y a la adecuación de esta cancha del Palmar. Entonces yo considero que la obra como tal es muy importante, pero lo más bonito y lo que más resaltamos es el trabajo en equipo, la participación comunitaria con la que se construye esta importante obra allí en esta comunidad de la vereda El Palmar. La Administración Municipal de Nariño invita a conocer este bello municipio del suroriente antioqueño. Bueno, estas actividades de las cuales les he estado hablando, la intención es que esta administración las pueda ejecutar. Estamos hablando también de otros espacios, de otros proyectos de los cuales ya le habló el compañero Víctor, de el gas domiciliario, que ha venido avanzando significativamente. Ya se están abriendo los espacios, les está rompiendo pues las calles para hacer la acometida, para que se pueda conectar ya las residencias al gas como tal. Y la intención es que todas estas actividades, estos proyectos, pues podamos llevarlas a feliz término durante lo que falta de este periodo. Para el año entrante, pues de pronto quedarán por ahí de pronto una que otra obra, pero yo creería que la intención de la administración municipal, en especial del alcalde, es que podamos finalizarlas todas durante lo que resta de este periodo. Bueno, claro, están todos bienvenidos a este su Balcón Verde de Antioquia. Los esperamos, es un municipio de gente muy buena, de gente que los espera con los brazos abiertos. Hay mucho que mostrar, tenemos los termales del Espíritu Santo, tenemos unas veredas de gente muy amable, con unos paisajes muy hermosos, tenemos Puente Linda, el corregimiento de Puerto Venus, hay unos charcos muy, muy, muy buenos. Hay mucho que ver en Nariño, son todos pues bienvenidos y cordialmente invitados. Nariño, Balcón Verde de Antioquia, este es el apelativo que ha recibido este hermoso lugar,
del cual pues yo que soy residente y que he vivido toda la vida acá, estoy enamorado. Yo sé que no solamente yo, sino que muchos de sus habitantes, muchas personas que nos visitan. La verdad, se está fomentando mucho el turismo y tenemos un potencial turístico enorme, grande. Sabemos que se ha venido de igual manera gestando el proyecto de la Vía del Renacimiento, el cual tiene como fin la pavimentación de la Vía Nariño-La Dorada, la cual fuera en los años 1980 la autopista, la antigua autopista Medellín-Bogotá. Es un proyecto que se ha adelantado mucho. Aquí de igual manera debemos resaltar el compromiso y el liderazgo que han ejercido algunos diputados del departamento de Caldas y del departamento de Antioquia. Un saludo muy especial para ellos. Reitero, ha sido un proyecto que ha tomado una fuerza muy importante y esperamos con la ayuda de Dios que muy pronto todas estas actividades que se han venido realizando en el municipio, en compañía también de municipios vecinos y departamentos vecinos, se logren concretar y se logren materializar. Ya creo que está incluido inclusive dentro del Plan de Desarrollo Nacional la pavimentación de esta vía. Entonces consideramos que la pavimentación de esta vía va a ser un potencial muy importante para el municipio porque va a generar mucho, mucho turismo. Acá tenemos los termales Espíritu Santo, la verdad que es un lugar espectacular, es un lugar muy bonito, turístico, que es visitado por gente del departamento, del país y también de personas del exterior. Ha tomado mucha fuerza. De igual manera, otros lugares turísticos que se han venido fortaleciendo significativamente. En este momento, pues, con la vía, la intervención de la vía, que en este, se le está haciendo a Nariño Puente Linda, gracias a la gobernación de Antioquia, está en muy buen estado y también han venido visitándonos diferentes turistas, casi que carros pequeños, carros bajos, pueden bajar hasta los termales Espíritu Santo. Entonces la invitación es para que nos acompañen, para que vengan, para que nos visiten, para que realmente ustedes se den cuenta por qué este hermoso lugar recibe el apelativo de Balcón Verde de Antioquia. Un saludo muy especial para todas las personas que en este momento nos sintonizan. Esperamos que se hagan presente en el municipio de Nariño. Por acá los esperamos. La Escuela de Artes y Oficios del municipio de La Unión cumple 4 años fortaleciendo el conocimiento artístico y cultural de los unitenses. Estamos en el territorio desde hace 4 años, este es nuestro 4º año, nos ha ido supremamente bien. Como les he dicho en varios espacios, La Unión tiene mucho talento, tiene mucha capacidad de querer hacer cosas buenas, de querer capacitarse, de formarse, de emplear su tiempo libre, de buscar otras posibilidades de vida para sus niños, para sus jóvenes. Hemos tenido muy buena aceptación en el territorio, también hemos tenido personas que nos han apoyado muchísimo para poder sacar este proyecto adelante y cada vez pues crece más nuestra oferta. Ya la semana pasada mostramos nuestra sexta muestra de procesos, donde se le ve el nivel a los estudiantes, se le ve el progreso. Niños y jóvenes y adultos con mucho talento, con mucha práctica, con ganas de hacer cosas positivas y engrandecer todo el tema cultural del territorio, también de engrandecer sus procesos a nivel personal, su formación de vida, sus posibilidades frente al arte, frente a los oficios, frente a crear emprendimientos culturales acá en el territorio. Entonces ha sido una apuesta muy interesante del equipo de docentes que conforma la Escuela de Artes y Oficios, profesionales idóneos que han llegado al territorio, otros que están en el territorio y que se han sumado a nuestra propuesta para impartir conocimientos a los unitenses, y que esto significa cada vez más posibilidad para la economía, para todo el tema de empleabilidad y de esta buena formación como seres humanos acá en el territorio. Varios espacios están disponibles para las personas que les gusta el arte, la música y otras líneas culturales. Claro que sí, siempre hemos tenido una oferta en artes muy fuerte, donde tenemos iniciación musical, flauta dulce, guitarra clásica, popular eléctrica, violín, piano, percusión, batería, danza, teatro, pintura, manualidades, solfeo, clarinete, todos los instrumentos de viento, clarinete, saxofón, trompeta, flauta traversa, tenemos también solfeo, tenemos también todo el tema de las artes en las diferentes líneas, también la danza folclórica, danza contemporánea, teatro como apuesta también dentro del pensum académico, y
una oferta que siempre hemos querido tener acá en el municipio y que ha sido muy fuerte y que nos ha posicionado muchísimo, es el tema de los oficios. Oficios que significan para las personas posibilidades de empleo, posibilidades de emprender. Entonces, en esta línea también hemos sido muy fuertes y hemos encontrado muy buena aceptación por parte del territorio. En el tema de veredas ha sido una de las de la población que más les gusta capacitarse, formarse y tener entonces otros conocimientos en la vida frente a diferentes áreas. En este momento tenemos una oferta muy amplia, tenemos microelectrónica, tenemos todo el tema de robótica, tenemos también liquidación de nómina, contabilidad, Excel, temas de administrativos, tenemos también toda la línea de formación para madres de familia, que tenemos manicure, pedicure, tenemos también patronaje, tenemos belleza, tenemos peinados infantiles, tenemos cocina creativa. Entonces la oferta que con la que llegamos para este segundo semestre es muy amplia. Tenemos también para los padres de familia carpintería, con una alianza muy importante con Sendecap, que es una institución que funciona en el municipio de La Ceja, con mucha experiencia en el tema de formación para el empleo, formar para el progreso, y con ellos también entonces estamos trabajando varias líneas en el tema de formación, y es aquí donde con Ardeco y Sendeca vamos a tener un trabajo de carpintería muy interesante en la formación. Son cursos cortos pero prácticos y con accesibilidad también en el tema de precios. Nos pueden llamar al 319-322-6021. También tenemos nuestra página Facebook, Escuela de Artes y Oficios de la Unión, donde está toda la oferta cultural y artística y de formación al empleo. Allí nos pueden dejar la información y les estamos devolviendo toda la información completa por parte de la escuela. Y también tenemos la página de Sendecap para también preguntar sobre todos los cursos. Estamos siempre en el Colegio Cooperativo, Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, allí también estamos dando toda la información. Hoy y mañana vamos a estar en el parque principal haciendo inscripciones para que las personas que se quieran acercar, microelectrónica, arreglo de celulares, toda esta es una oferta que viene con el SENA, en alianza con el SENA, para también entonces poder hacer un trabajo desde la formación para emprender, y esta es una muy buenas posibilidades. Tenemos, como les dije anteriormente, precios asequibles para que podamos entonces venir y escuchar toda la gama de ofertas que tenemos. Tenemos también decoración de fiestas, decoración con globos, para todas las personas que quieran estar. Me han preguntado muchísimo desde qué edad, desde los 12 años estamos recibiendo en cualquiera de los cursos. No tienen que tener un nivel académico especializado, sino tener muchísimas ganas de aprender en cada uno de los cursos. ¿Por qué hago la salvedad? Porque nuestros cursos son totalmente personalizados, y es allí donde entonces el aprendizaje es mucho mayor y las posibilidades de cada una de las personas se entrega en un 200% con el docente. Escuela de Arte y Oficios, una oportunidad para aprender lo que más te gusta. Dentro de los métodos que abordaremos en esta oportunidad se encuentran los inyectables. Hay de dos tipos, se llama medroxiprogesterona, ambas moléculas pues del inyectable. Una se aplica cada mes y la otra se aplica cada 3 meses. Indicaciones, la de cada 3 meses, más indicada en la mujer postparto, que no interfiere con la lactancia, no interrumpe la lactancia ni pasa mayor cantidad de hormonas a través de la leche materna. Está indicado pues en mujeres jóvenes entre más o menos 18 y 35 años de vida reproductiva, porque de todas maneras tiene una alta cantidad pues de hormonas que nos pueden hacer daño para los huesos a las mujeres. Entonces, simplemente en esas edades no hace ese daño, entonces está recomendado solamente en etapas de la lactancia, sobre todo 1 o 2 años, no usarlo prolongadamente ni planificar con él de manera continua. El del mes es la misma molécula, pero con menos cantidad del principio activo
o del componente principal. Entonces, es un método muy ideal para cualquier adolescente que quiera planificar y es mensual. Entonces, tiene la ventaja de que en el carnet de planificación familiar se le va a indicar la fecha exacta de cada 30 días calendario que tiene que venir la mujer a reclamar la ampolla de la inyección y hacérsela poner. Otro de los métodos anticonceptivos es la T de cobre o dispositivo intrauterino. Es un aditamento que se pone como tapón, digámoslo así. Es una T porque tiene unos conductos que taponan o cierran el cuello de la matriz. Esto tiene cobre, por eso se llama la T de cobre. Tiene cobre que impide que los espermatozoides pasen a la matriz o al útero, que es lo mismo. Este cobre se libera cuando pasan los espermatozoides y se encarga pues de barrerlos o de no dejarlos pasar. Es muy fácil la implantación, toda mujer que se haya realizado una citología es idéntica a la técnica, tiene que ser durante el periodo menstrual, para que el cuello esté un poquito más abierto y pueda tener mayor facilidad el profesional a la implantación. Tiene una efectividad o una duración de 10 años, de 10 años. ¿Qué tiene de ventaja este frente a los hormonales que hemos venido hablando? Que es un dispositivo que no libera hormonas. El cobre al cuerpo no le hace daño, es un metal blando que no le hace daño al cuerpo y a la parte intrauterina de la mujer no le genera ningún cambio. Las mujeres tienen muchos mitos sobre esto, ¿cierto? Que se encarna, que se va para determinada parte. No, eso no se va, ni se encarna, ni nada. Es completamente falso. Si por alguna razón, que todos los métodos tienen un mínimo grado de equivocación o de falla, entonces simplemente el ginecólogo, con cuidado, ese sí tiene que ser el ginecólogo, lo retira. En los primeros meses del embarazo lo retira y no pasa nada. Por último, se encuentra la tubectomía, la cual es considerada como un método anticonceptivo radical. Tubectomía quiere decir que ligan dos conductos que van desde la parte ovárica hasta el útero. Esos conductos los ligan de manera quirúrgica e impiden el paso de los espermatozoides a fecundar al óvulo. Esta cirugía es reversible en algunos casos, pero la mayoría de veces es definitiva, es decir, así se haga posteriormente la recanalización, se llama eso, no es completamente garantizada. La elección del mejor método de anticoncepción varía de persona a persona, por lo que se recomienda contar con la asesoría de personal médico calificado. Festival de Música Green Moon Fets, un espacio para la cultura, donde los protagonistas serán nuestros jóvenes. Buenas noches, público unitense, estamos acá en Tropical Night. Esto es un espacio pensado para ustedes, un espacio de cultura. La antigua discoteca Dalí es un espacio que se renueva con nueva administración, con una remodelación completa del local. La invitación es para que se acerquen a nuestros espacios. Esto es un espacio que se va a servir como tarima a todos los grupos culturales acá de la Unión, a todo artista, a todo músico, a todo grupo de danza y a cualquiera que se quiera acercar a nuestros espacios a brindarnos un poco de cultura acá al pueblo unitense. Mi nombre es David Vallejo, queremos invitarlos este 30 de agosto al Green Moon Fest, que se realizará en Tropical Night, ubicado en la zona rosa de la Unión Antioquia. Green Moon Fets contará con la asistencia de bandas musicales de la Unión y el Oriente Antioqueño. Bueno, para el Green Moon Fest vamos a tener una programación local e invitada entre bandas de rap, vamos a tener un DJ, vamos a tener un grupo de rock and roll, de metal, unas bandas invitadas de La Ceja y pues... La entrada a este festival va a ser con una cerveza de bienvenida. Van a haber diferentes rifas dentro del evento. Por ejemplo, vamos a rifar un tatuaje. Se va a pintar un mural acá en vivo. Entonces, los esperamos pues, como para este parche y para que se lo disfruten. Thank you.
La invitación es para ustedes nuevamente, público unitense, para que se acerquen a nuestros espacios. Vamos a tener talleres de recreación, talleres de arte, de música, de danza, para que sientan que este espacio es un espacio suyo, es un espacio de ustedes, un espacio donde pueden compartir tanto ustedes como su familia y como los clientes de acá, para que se den a conocer. Perdóname si te digo negro José, que eres diablo, pero amigo negro José. Trasteo, pero esta vez a nuestra casa propia. En Confiar nos asesoraron con la verdad y así descubrimos muchísimas ventajas. De verdad sentí que querían ayudarnos y no solo convencernos para endeudarnos. Ay, estamos felices porque desde hoy ya no pagamos más arriendo, porque convertimos ese gasto en la inversión más importante de nuestras vidas. La diferencia está en Confiar. Ejercer la medicina veterinaria y la zootecnia con idoneidad, compromiso y ética profesional es proteger la salud de nuestros animales y la producción alimentaria para la comunidad, al servicio de la sociedad. El registro profesional es nuestra mejor garantía. Exígelo ya, es tu derecho. Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia.